Bueno, acá estamos en el golf, estamos haciendo un poco de prevención acá en la ruta, es para el ingreso y el egreso de los chicos de la colonia. Como podrán ver, los chicos vienen a divertirse un poco, así que nosotros tratamos en lo posible de protegerlos en la medida que se pueda, se hace el control vehicular para que disminuyan los vehículos y puedan ingresar y egresar normalmente los chicos. Se están haciendo en todas las colonias, hay personal abocado en cada una de ellas para el control, haciendo prevención nada más, para que puedan ingresar y egresar normalmente. Vamos a pedir un poquito de colaboración para que en los ingresos y egresos no se hayan, que no vayan tan apurados, ¿no? Que vayan un poco más tranquilos, que usen las medidas de seguridad correspondientes, si vas en moto que usen los cascos. Nada más que para que las personas puedan ingresar y egresar tranquilamente, bueno, se pide a los padres que traten de cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, ¿no? Perfecto. Si vienen en moto, que usen el casco, si vienen en auto, que usen el cinturón de seguridad. Y que traten en lo posible de ingresar lo más tranquilo posible. Total, no hay apuro, van a divertirse, ¿sí? No, no es una cosa que tenemos que llegar apurado sí o sí. Bueno, nosotros vinimos a controlar el agua de las piletas para hacer controles microbiológicos y de cloro para asegurar el agua de la pileta y que los niños puedan estar en un lugar que estén, bueno, controlado más que nada. Porque bueno, en el verano aparecen muchas enfermedades transmitidas por el agua, que pueden ser como las otitis o como las conjuntivitis, y bueno, por eso venimos a controlar la calidad del agua. También vinimos a hacer controles de buffet, de los lugares donde expenden, kioscos de las colonias, desde el área de bromatología, para ver las condiciones higiénico-sanitarias y garantizar la calidad y la inocuidad de los alimentos que estos niños consumen. Así, bueno, la idea es prevenir que no ocurra, que la colonia sea un lugar seguro para los niños, más que nada. Esta es la primera y vamos a pasar por todas las colonias de Chacabuco, controlando el agua, los buffets. De hecho, ya lo hicimos en algunos buffets. Y bueno, también va a estar la parte de fumigación, control de plagas. La idea es, bueno, controlar la cantidad de insectos que transmiten enfermedades como el dengue, chica y chikungunya, bueno, garantizando que los chicos estén seguros en una colonia. Bueno, más que nada nosotros vinimos a hacer prevención. Muchas gracias a todos los que vinieron a acompañar, sobre todo el área de ambiente y también Defensa Civil, que estuvo con nosotros, haciendo los controles en conjunto, que en equipo es mejor. Desde Medio Ambiente, trabajando con la colonia, con todos los chicos, creo que son 360 chicos, a los cuales vamos a generar unas charlas de uso racional del agua, separación de residuos, como siempre apuntando a los más chicos, a los más jóvenes, que es de donde tenemos que hacer fuerte la cuestión ambiental. La concientización es esencial, y siempre de los más chicos. Hoy vamos a trabajar dos temáticas: separación en origen de residuos. Quiero incorporar ese tema como primordial para que todos los chicos lleven a sus casas la idea de separar en origen, separar en su casa los residuos domiciliarios de los reciclables, llevarlos a las campanas, y todo eso genera un proceso para que la planta de acopio de material reciclable cada vez funcione más de lo que ya está funcionando. Junto con esto también vamos a tocar el tema de uso racional del agua potable, que no es menor. Es muy importante, tenemos una cuestión problemática a nivel global respecto al uso del agua. Es muy poca el agua potable, digamos, que puede ser consumida respecto del agua que hay a todo nivel global. ¿Qué quiero decir con esto? A modo de ejemplo, si yo agarro un balde de agua, ese sería proporcionalmente el agua que tenemos en el mundo. El agua potable, es decir, que se puede consumir, es una cuchara. El resto es agua salada, es agua de mar o agua que está en acuíferos de imposible llegada. Con lo cual es muy poca el agua disponible. Desde ahí que tenemos que tener conciencia y capacitar a los chicos en cuanto a la cuestión de cuidar el agua por las dos problemáticas, que son
Reitero, a nivel mundial estoy hablando de las problemáticas, acceso, los problemas de acceso y el problema de calidad. O sea, no, existen problemas de acceso, es decir, gente que tiene falta de acceso al agua y otra gente que tiene problemas de calidad más allá de que tiene acceso. Esas son las dos problemáticas que tenemos a todo nivel. O sea, si te vas a otros países del mundo, no tiene acceso al agua directamente. Con lo cual, nosotros tenemos la suerte de tener acuífero, de tener relativamente... No tener grandes problemas en lo que es el uso del agua o la posibilidad de acceso. De ahí que concientizar a los más chicos sobre aquel recurso que es un recurso escaso y debemos cuidarlo. Se van a llevar toda esa idea que ya tienen incorporada, que no es que los chicos no están al tanto, no están muy, muy al tanto de cómo viene la movida con el tema del ambiente. Fortalecer todo eso para que ellos marquen en la casa: esto va acá, esto va allá, aquello a la campana, y separemos. Bueno, Defensa Civil viene a participar del control de las colonias. En este caso venimos a verificar que se encuentre el guardavida con su correspondiente libreta actualizada, donde certifique su trabajo y con conocimientos de uso de RCP, IDEA, por cualquier evento. Donde venimos también a controlar el punto rojo, donde nos indica la cristalidad del agua y podemos ver la profundidad de la pileta, las líneas delimitadoras de profundidad, el cerco perimetral de cada una de las piletas, un servicio privado de emergencias que cada colonia lo tiene que tener y un servicio de seguro por cualquier tipo de emergencia.